Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy traemos otro episodio más de más 10 spots de Rainbow Six Siege. Ya sabéis que tenéis en la descripción los canales de todos aquellos que me han ayudado a hacer esta recopilación, ya que el mérito obviamente es suyo, yo solo me encargo de traer los mejores. Sin mucho más que decir, un placer, un reto de 4000 likes para más vídeos como estos, y que sepáis que tenéis todos estos vídeos y muchos más en las listas de reproducciones. Mi gente, ahora sí que sí, un placer, disfrutad y hasta ahora. Para este siguiente spot, la verdad es que os digo, he flipado. Lo he visto de Daniel Berries, no lo conocía. La verdad es que he flipado muchísimo, ¿vale? Sería para plantar un Diffuse, en este caso un Sedax, ¿vale? Irreconocible prácticamente. ¿Qué significa reconocible? Indetectable, ¿vale? ¿Por qué? Porque el enemigo no debería verlo o no podría verlo hasta que estuviera literalmente encima. ¿Qué pasa? Que al ser una posición tan extraña, de normal no lo van a encontrar, ¿vale? Pero bueno, sería meterse justo aquí arriba, ¿vale? Justo aquí, y sería plantar justo en esta posición. Tenemos que romper obviamente todos estos platos que veis por aquí. En el momento que lo tenemos todo totalmente roto, podríamos plantar, ¿vale? El caso es encontrar obviamente el plante, ¿vale? La zona de plante. En el momento que nosotros nos ponemos aquí a plantar, los enemigos no podrían verlo, tal cual, ¿eh? Vale, vamos a verlo, en el momento plantado. Como veis, el Sedax no lo verían literalmente hasta que estuvieran encima. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, el enemigo, los defensores, para que pueda ser detectado, es decir, que te ponga esto de desactivar, tienen que literalmente verlo. ¿Qué pasa? Es una posición bastante atípica, ¿vale? Esta de aquí, es decir, hasta que no estén prácticamente aquí, no van a verlo. ¿Qué pasa? Que de normal no se suele plantar por aquí. Suele plantar en esta bomba, en la de por aquí, detrás de esta posición. Suele plantar por aquí, depende de dónde se venga, ¿vale? Por aquí, etc. ¿Qué pasa? Esta es bastante, es bastante buena. Así que, para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Se puede hacer etc. Obviamente para difusor tendrían que subirse encima, quedarse expuestos, etc. ¿Vale? Sería mucho más complicado. Pero oye, bastante interesante, ¿eh? Me ha gustado bastante este. Mapa de litoral. Vamos a hacer un pequeño truco, un pequeño spot, más bien, en este caso, para el mapa de litoral. Como estáis viendo, estamos en la parte de cocina y sería para defender justo esta posición, ¿vale? Justo el plante hacia la ventana, incluso también hacia la puerta. Sería esta pared de aquí. De normal, los jugadores que saben jugar, esta pared no la refuerzan. ¿Qué es lo que hacen? La abren. ¿Por qué? Para defender justo desde arriba. En este caso voy a usar granadas de impacto, porque podría hacerlo con esta de aquí, ¿vale? Con la escopetilla, pero literalmente me da paja, ¿vale? Es un tremendo coñazo abrir con esa escopeta, pero bueno. ¿Por qué se abre esa zona de ahí? Porque bien, durante el transcurso de la partida nosotros podemos ponernos desde aquí, ¿vale? O mejor, como se pone todo el mundo desde aquí. Vale, como veis, desde aquí podemos pillar un pedazo de ángulo bastante interesante hacia la posición de ventana. Vale, como veis, es donde suelen plantar ellos, ¿vale? Justo en esta posición. Como he dicho, lo podéis pillar tanto desde aquí, ¿vale? Un poquito más safe. De hecho, si os dais cuenta, aquí no nos expondríamos desde el tío de la ventana en caso de que sepa este truquillo, ¿vale? Lo único inconveniente que tendríamos desde aquí sería que viniesen desde el tejado, que sería lo más probable. Pero bueno, esto lo haces a mitad de ronda, y de normal, a mitad de ronda, los atacantes ya están posicionados. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú eres un defensor y sabes que por aquí no ha habido nadie en toda la ronda, a mitad de ronda no va a verlas. ¿Por qué? Porque ya sabes dónde están posicionados todos, o deberías saberlo. Vale, como veis, hemos roto en este caso todo esto. Obviamente, si no quieres romper todo eso, no hace falta que lo rompas, ¿vale? Es decir, no hace falta que tienes una granada de impacto aquí. Con que hagas, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Con que hagas esto aquí, justo a esta altura, lo podrías ver igual de bien. Así no sería tan cantoso incluso abrir justo este de aquí, ¿vale? Pero bueno, esto que estás viendo aquí, hacerlo aquí, ¿vale? Este siempre tiene que estar cerrado, al menos un par de ellas tienen que estar cerradas, justo para eso, ¿vale? Para defender esta posición desde fuera, justo desde esta parte de aquí. Como veis, habíamos visto todo esto bastante interesante, ¿eh? Como os he dicho, esto se suele hacer más en niveles altos. En niveles bajos pues no se suele ver por el tema de, como ya he dicho, el desconocimiento del mapa, pero bueno, tenemos otro spot por aquí. Y ya que estamos en este mapita, vamos a ver otro bastante... A ver, se suele hacer bastante poco, pero bueno, para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Este trick o este spot o este truquillo se puede hacer tanto con Maestro como con Meluso. Se puede hacer con varios personajes. De hecho, se puede hacer con los personajes que sus habilidades o sus gaches sean inmunes a las balas, ¿vale? ¿Por qué? Porque bien, en este momento vamos a... Como veis, estamos en el... Seguimos en el mapa de cocina, mapa de litoral, perdón, estamos en la posición de cocina. Y esta sartén de aquí es irrompible. ¿Qué significa eso? Que podemos ponerle las cosas encima y por debajo vamos a poder tener un pequeño pixelito hacia la ventana. Como veis, ¿vale? Solo vamos a poder disparar hacia la ventana, como estáis viendo justo por aquí, ¿vale? Vamos a poder disparar todo lo que nos dé la gana. ¿Qué pasa? Que obviamente para el enemigo esto es más complicado, porque tanto la cámara es blindada como la sartén es blindada. Vamos a verlo justo desde el sitio de fuera. Vale, lo tenemos, gracias. Como veis, ellos tendrán que disparar entre la sartén y la... Y en este caso la sartén y la cámara, ¿vale? Como estáis viendo, sería justo este pequeño píxel de aquí. Obviamente es más complicado para ellos tener que disparar, porque para ellos, de hecho, para pillar ese ángulo tendrían que agacharse, ¿vale? Para estar en el mismo ángulo, ya que si no, de abajo arriba, o de arriba abajo, mejor dicho, estarían en este lado, por tanto, no verían ese huequito, ¿vale? No sé si me explico, pero bueno. Para que vosotros lo sepáis, que se puede poner esto por aquí y simplemente sería, como estáis viendo, disparar por aquí debajo, ¿vale? Obviamente lo malo de este sitio, que te pueden venir por la espalda, pero bueno, si tienes a compañeros cubriéndote tanto en Sunrise
Race Common Blue, pues está más que perfecto. Otro pequeño truquito, spot, como queréis llamarlo, que también lo he visto de Danger Berries, es un wallbang que no sabía. Sinceramente, este era algo que desconocí por completo, la verdad. Tenemos esta pequeña pared aquí. Vale, esta pared es wallbaneable. ¿Hacia dónde da? Obviamente hacia esta posición. Vale, esta pared, o mejor dicho, como veis, bueno, esto pasa de aquí para allá, ¿vale? Ahora os enseñaré el ángulo que tenéis que hacer para matar, o mejor dicho, disparar a alguien correctamente para impactar. Pero bueno, esta pared de aquí no se puede romper, ¿vale? Como solo estáis viendo, esta pared es irrompible, pero sí que se puede atravesar con balas, ¿vale? Si disparamos justo lo más perpendicular, ¿vale? Perpendicular significa esto de aquí, ¿vale? Digamos, estar justo en línea recta con otro ángulo en este caso, ¿vale? Como así de forma rápida. Es decir, vamos a estar perpendicular a esta mesita de aquí. Vamos a disparar justo hacia esta posición. Vamos a disparar para que vosotros veáis hacia dónde da. Como veis, da justo hacia la entrada. Si nosotros disparamos un pelín hacia más, bueno, hacia abajo, ¿vale? Justo hacia esa posición, lo que vamos a hacer es tirar todas las balas justo hacia la entrada. A ver, esto como tal, te digo, esto es bastante complicado de que salga por el hecho de que sí, tú puedes hacer esto desde aquí, ¿vale? Puedes meter este spray desde aquí por si... Oye, van a entrar a Juca, ¿vale, tío? Hago el wallbang. Te pones aquí a hacer el wallbang a tope. ¿Qué pasa? Justo puede dar casualidad de que sí, que le metas bastantes balas a esa persona. Lo malo, que de normal, ¿vale? Le vas a quitar bastante poca vida por el hecho de que estás haciendo wallbang a través de paredes. Ya sabéis que las balas o la munición va perdiendo fuerza, va perdiendo vida, por así decirlo, cuantas más paredes vaya atravesando. ¿Qué significa esto? Que si a lo mejor esta munición quita 30 de vida, si atraviesas esta pared quita 25, ¿vale? Es decir, tendrías que meter bastantes impactos. Lo malo, que mientras tú estás aquí wallbaneando, haciendo todo el wallbang a esta posición, igual el tío se sabe este truquillo y lo que hace es rushear a tope por aquí, ¿vale? Es decir, lo mismo, estás aquí haciendo este prefire a tope, ¿vale? Y este tío coge, se viene por aquí en línea recta y te come. Como veis, obviamente esto se puede hacer de forma defensora, ¿vale? Haciendo wallbang por aquí, y de forma atacante no se podría hacer por el hecho de que es bastante complicado, ¿vale? Es decir, tú podrías hacer esto por aquí, pero es bastante complicado de que alguna de las balas pase. Como veis, sería bastante complicadillo, gente. Por el hecho de que hemos gastado, ¿cuánto? Vamos a ver, unas 30 balas. ¿Y cuántas balas han pasado estas 30? De estas 30 balas, solamente un 10% ha logrado pasar hacia el otro lado. Y ya quitando el tema de que pase solo un 10% de las balas, ya quita que, y si no hay nadie ahí, ¿qué pasa? O si justo no hay nadie en esta posición y les va a perder 3 balas, como he dicho, le va a quitar bastante poco daño, ¿vale? Como veis, la mayoría de las balas se quedan o en esta nevera o en esta de aquí, ¿vale? Pero bueno, otro truquillo que también tenéis de forma atacante o defensora es justo disparar por aquí abajo. Vamos a comprobarlo de buena manera. En este caso vamos a ir de forma atacante. Como veis, esta pared no está ni agujereada ni nada, ¿vale? Solamente tiene esos tres de aquí. Y sería bastante fácil de forma atacante intentar matar a ese que está aquí atrás, ¿vale? Obviamente, a más atrás os pongáis, más ángulo pillaréis, ¿vale? Sería disparar justo entre el mueble y la mesita, ¿vale? Vamos a ver si alguno de ellas ha pasado. Ahí lo tenemos, ¿vale? Han pasado justo 3-4 que han sido más o menos las que he disparado. Vale, justo sería pasarlo por aquí abajo, ¿vale? Entre esta parecita y esta mesa, ¿vale? Sería justo disparar, como ya he dicho, desde atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos acercando, vais a ver que ese ángulo se va cerrando, ¿vale? Aquí lo tenemos. Como veis, aquí ya no podríamos disparar y no podrían atravesar. Tendría que ser desde atrás y agachado, ¿vale, gente? Desde aquí podríamos matar a esa persona que está ahí atrás, ¿vale? Obviamente tiro a tiro, incluso esto con una Cali sería más que perfecto. Como veis, miráis el ángulo que tiene, justo la típica persona que está aquí atrás, ¿vale? Esperando a tal, está justo agachada, ¿vale? Así que tenéis eso muy en cuenta, porque justo iría a altura cabeza, cuello, pecho, es decir, le estarías quitando al tío vida y no sabría ni cómo lo está haciendo. Nos encontramos en el mapa de frontera. En este caso, para cuando Menusio sea un personaje básicamente muerto, ¿vale? Por el hecho de que le hagan el rework de que ya todos sabemos y etc. Tendríamos un spot bastante interesante, porque sería un spot en el cual no podrían darle desde ningún ángulo, ¿vale? Será subirnos justo por aquí, lo hemos visto en este caso de Danger Berries, tendréis abajo en la descripción su canal y tal, ¿vale? Como de costumbre, y sería muy fácil, será simplemente cuando estemos defendiendo la zona de cajeros baños, ¿vale? Como también justo por aquí, será subirnos a esta posición. Se puede hacer como ya habéis visto, tanto de pie, agachado, etc. Vais a poner esto lo más, bueno, da un poquito igual, ¿vale? Si lo ponéis arriba, perfecto, si lo ponéis acá abajo, igual, ¿vale? Pero bueno, en este caso, que es indestructible a cuerpo a cuerpo, mejor dicho, que es indestructible a disparos, lo podéis poner más abajo. En su momento, cuando le hagan el rework, quitar a Melusi, este personaje, cuando en el momento que se activa, le podéis disparar y se explota, ¿vale? Sería recomendable ponerlo lo más arriba posible, ¿vale? Porque bueno, si está aquí abajo, pues bueno, se tiene que acercarse cuerpo a cuerpo, etc, ¿vale? Pero bueno, ¿habéis visto el ángulo que ha cogido en este qué sentido, gente? A ver si me dejan subir por aquí, ¿vale? Vamos a ver justo el ángulo que tiene, ¿vale? En el momento que lo pongamos, vamos a ver que cubre tanto una ventana, ahí lo tenemos, como la otra, ¿vale? Es decir, tendría el ángulo de las dos ventanas, es decir, tendríamos cubierta esta posición para cuando los atacantes entraran por esa zona de cuadrado. Te digo, un ángulo bastante interesante, bastante chulo, y así podremos tener esta posición libre de carga, es decir, no tendríamos por qué tener a una persona aquí defendiendo, sino que simplemente poniendo esta trampa por aquí, ya tendríamos esta zona cubierta al menos como chivato, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Para este siguiente spot, lo que vamos a hacer es venirnos, como vemos, a Café Dostoyevsky, y vamos a hacer un pequeño, bastante ángulo gordo, bastante guarrillo, bastante ratero, pero bueno, para que vosotros sepáis también que se puede hacer, ¿vale? Para que no os extrañéis, porque ya sabéis que este tipo de spots están hechos para que se hagan, pero también para saber que se pueden hacer.
¿Qué significa esto? Que puedes contrarrestarlo si lo sabes, obviamente. Tenemos que romper justo por esta zona de aquí, como vais a estar viendo, ¿vale? Todo esto vamos a romperlo, simplemente con romper esta pequeña zona de aquí. Podéis hacerlo tanto cuerpo a cuerpo, una escopeta, a ver, una granada igual es demasiado exagerada, pero bueno, para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña prueba, sería romper esta esquina de aquí y la esquina justo del lado contrario, sería por aquí, ¿vale? Una vez que tenemos el agujerito ya bien hecho, ¿vale? Esto, como ya sabéis, se puede hacer cuerpo a cuerpo, ¿vale? Simplemente hacéis un pequeño circulito y lo hacéis mucho más rápido. ¿Por qué haces un círculo y no lo vas haciendo tal cual? Porque, bueno, en el momento que nosotros hagamos este círculo, lo que está en el medio se acaba de romper, ¿vale? Porque, por suerte, en este juego hay físicas. Y en el momento que las físicas no están sujetas a nada, lo que pasa es que se rompe. ¿Por qué en este caso no se rompe? Por este, ¿vale? Como veis, en el momento que tú lo haces alrededor, ¿vale? Igual que hemos hecho aquí, solo que en este caso un pelín más pequeño para que no sea tan exagerado. Aquí exactamente igual, ¿vale? Hemos quitado desde arriba hasta por aquí, ¿vale? Podréis ir quitando un poquito más por aquí, pero no hace falta en principio. Bueno, una vez que hemos hecho esto, lo dicho, se puede hacer tanto con una escopeta, que de hecho con la escopeta es mucho más fácil porque lo haces en un momentillo, pero bueno, para intentar no gastar nada, ¿vale? Como veis, podríamos ver este ángulo hacia... Uy, perdón, se me acaba de activar el Shadow Nvidia este. ¿Verdad que me parió? El GeForce Experience se me ha activado, ¿tú te crees? Ahora sí, como veis, si nosotros marcamos, tenemos el ángulo de 23 metros, ¿vale? Desde aquí veríamos 23 metros de pasillo. Lo malo, obviamente, de este spot es que si te quedas aquí campeando desde el primer momento de la ronda, ¿vale? Te pueden matar desde esta ventana, te pueden venir desde detrás, etc. ¿Vale? Pero bueno, para que solo lo sepáis, ¿vale? Que podéis ver todo este ángulo desde aquí, ¿vale? Desde esta mesa, obviamente, todo lo que veis desde aquí arriba podréis hacerlo desde aquí abajo. ¿Cómo? Muy fácil, podéis coger tanto ángulo para allá, como obviamente ángulo hacia allí. ¿Cómo? Más de lo mismo, no cambia, ¿vale? Todo el mueble es simétrico, por lo que todo es exactamente igual, todo podéis romperlo igualmente. Vamos a hacer, de hecho, ahí está, vamos a verlo para que vosotros lo sepáis. Vamos a abrirlo entero, al hub. Ahí lo tenéis, ¿vale? Como veis, el mueble es simétrico. ¿Qué significa eso? Que puedes hacer ese ángulo para todos los lados, ¿vale? Ya sabéis que intento enseñar unos pequeños spots, unos pequeños truquillos, para que vosotros también lo podáis luego hacer a vuestra manera, ¿vale? En este spot nos esconderemos cuál ratilla que somos, ¿vale? En este caso sería para la zona de chaquetas, o sea, la de negocios, como pone justo por aquí. Se suele decir chaqueta por estas, bueno, pues estas chaquetas que está todo en toda esta zona de TC, pero bueno, el spot está justo por aquí. Tenemos que quitar justo estas cajas. ¿Cómo las quitamos? ¿A disparos? Pues a ver, podríamos quitar los disparos. Lo malo, que vamos a hacer mucho ruido, ¿vale? Nosotros nos interesa mucho hacer ruido, así que, compañero, lo que vamos a hacer es literalmente rompemos esas cajitas de aquí, me he dicho esas cervecitas de aquí, y como veis, nos aparece la opción de baúl, de saltar, ¿vale? Sortear los obstáculos, así que le damos, y lo que tenemos que hacer ahora es bastante fácil, simplemente cuerpo a cuerpo le damos a esta posición de aquí, le damos a este de aquí. Y como estáis viendo, estamos completamente ocultos. Vamos a poner una camarita, ¿vale? Para eso me he cogido a Valkyria. Vamos a poner una por aquí y otra a tomar por saco, ¿vale? Vamos a ver cómo se nos vería por esta zona. Como veis, ahí tendríamos nuestra posición. Aquí tendríamos la otra. La persona que entrase desde esta puerta no nos vería apenas, ¿vale? Porque lo más típico es siempre que entramos por esta puerta. Es a ver si puedo quitarme de aquí. Vale, lo malo que no puede salir de aquí es lo peor de todo. Pero bueno, con que rompas luego una de ellas, que en este caso puede ser la de la derecha y tal. Bueno, si hay que romper toda. En fin, con Disaster Rainbow Six. La persona que entra, lo primero que hace es mirar siempre aquí, por si alguien entra de la tontería, ¿vale? Lo siguiente es mirar a ese pick y lo siguiente es mirar a esta esquina. Si ve que aquí en esta esquina no hay nada, no se va a poner a mirar aquello, ¿vale? De hecho, de normal nadie se va a esconder ahí porque hay muy poquita gente que sabe todo esto, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, lo malo de todo esto, obviamente, es que una vez que entre, tienes que volver a romperlo todo para salir, ¿vale? Porque como que hemos hecho un pequeño pozo y tal. Pero bueno, pasamos al siguiente spot. Continuamos por frontera y es en este caso un pequeño ángulo hacia la zona de cuadrado. Sería romper este Makuto, esta maleta, como queréis llamarlo, de aquí, ¿vale? En este caso no he descubierto otra forma de romper esto que no sea con granadas de impacto C4, ¿vale? Es decir, con explosivos. No sé si con escopeta se puede romper, no lo sé, no estoy del todo seguro, diría que no, pero bueno. Lo rompemos, da exactamente igual si se rompe ese televisor, la verdad. Lo único que vamos a necesitar aquí es subirnos a esta mesa y de aquí nos aparecería, como veis, un pequeño vault, un pequeño saltar, ¿vale? Que debería salirnos justo por aquí, vaya por Dios, ahí lo tenemos, ¿vale? Antes me ha salido literalmente la primera y ahora parece ser que no quiere. Yo en este caso lo que voy a hacer va a ser spamear literalmente el espacio hasta que me suba, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y en el momento que nos suba podremos tener, a ver, lo interesante para esto es un ángulo hacia allí, ¿vale? ¿Por qué? Porque hacia aquí tampoco es que sea demasiado interesante, ¿vale? Puedes pillar este y tal. Pero sí que es cierto que prácticamente estás en el mismo ángulo que en un, digamos, un sitio normal para campear, ¿vale? Es decir, no dejas de estar aquí, pero más arriba, ¿vale? Igualmente, bueno, podemos pillar un píxel hacia allí o podemos pillar, en este caso, el interesante que es este de aquí, ¿vale? Que sería pillar un píxel hacia aquella zona. Bájate un poquitico, vale, aquí lo vamos a tener. Aquí lo tenemos, gente, vamos a tener todo este ángulo para ver la zona de cuadrado. Voy a romper en este caso con la granada de impacto para que os veáis todo el ángulo, ¿vale? Pero bueno, tendríamos justo esta posición de aquí para ver, como estáis viendo, esta entrada, ¿vale? Llegaríamos prácticamente hasta, bueno, pues bastante lejos, sinceramente. Sería bastante fácil, ¿vale? Sería simplemente subir hasta aquí y subir justo por aquí. Ya sabéis que yo suelo traer, o solo suelo traer los spots que se hacen fácilmente. Es decir, que no existen de grandes métodos, como por ejemplo, de agazar un C4, la verdad, que me parecía bastante absurdo para un spot, la verdad. Pero bueno, no hay granada de impacto, estaría bastante bien, al menos para romper
esta mitad de aquí. Y ya esto sería hacerlo con agujeros, ¿vale? Como veis, vemos bastante ángulo. Eso sí, no podemos movernos mucho más aquí, porque en el momento que nos veamos para la derecha nos podríamos caer, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo justo por aquí. Esto sería lo máximo que vamos a poder movernos, ¿vale? Porque ya de hecho estamos en esta balda. Pero bueno, tenemos este ángulo por aquí para ver la zona de cuadrado. Bastante interesante, cuanto menos, la verdad. Tenemos un parkour spot. Este lo habréis visto bastante en mi canal, porque lo hemos hecho bastantes veces. Porque bueno, hay posiciones o momentos en los que es bastante interesante, ¿vale? Sería el de subirse justo por aquí. Es bastante fácil, vamos de izquierda a derecha haciendo el movimiento de la serpentita, ¿vale? De izquierda a derecha, como haciendo por aquí. Me vamos a romper este, que este da un poquito igual. Ahí lo tenemos. Desde aquí podríamos ver ángulos bastante interesantes. Este sí que lo podemos romper, lo que podemos quedar, como vosotros queráis. Tendríamos obviamente el ángulo de siempre, que es hacia la ventana, ¿vale? Hacia justo a la escalerilla que suben del autobús ETC, ¿vale? Tendríamos ese por aquí. Podríamos subirnos hacia la bomba, que en este caso la bomba es bastante fácil para sacar hasta juguetona, según parece. En el momento que estemos aquí arriba, podemos ver obviamente un ángulo más alejado hacia aquella zona. Si no queremos ver desde aquí, podemos subirnos aquí y vemos a ver igualmente, aunque no vamos a ver tan lejos, ¿vale? Vamos a verlo justo hacia aquí, si nos subimos justo desde aquí, ¿vale? Aquí es bastante fácil de subir, ¿vale, gente? ¿Qué hay que hacer? Tienes que ir corriendo, ¿vale? Vamos a subirnos por aquí, vamos a hacer, ya sabéis, el movimiento de serpiente, ¿vale? Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y aquí lo que tenemos que hacer es ir corriendo para quedarnos justo encima, ¿vale? De aquí, por desgracia, no vamos a poder ver mucho, ¿vale? No vamos a poder ver esta zona de aquí, como vais a... Bueno, vamos a abrir, ¿vale? Para que solo lo veáis. Porque justo este bloquecito queda en el medio, ¿vale? Entre la puerta y tal. Pero bueno, ¿cuáles son los spots más comunes de hacer desde aquí? Obviamente este hacia allá. Vamos a subirnos por aquí, ¿vale? En este caso, por eso no quería romper la caja, pero bueno, da un poquito igual, ¿vale? Realmente, si quieres romperlo, vale. Si no, pues también da exactamente igual, ¿vale? Tendríamos justo aquel de allí. Vamos a romper esta pared para que vosotros lo veáis. Vamos a tirarlo justo desde aquí para que vosotros lo sepáis. O lo veamos, mejor dicho, más visualmente. Aquí a la derecha. Ahí lo tenemos, ¿vale? De aquí podríamos ver... Al final me cargo la caja, ya te digo. Podríamos ver ese ángulo. Vamos a ver si me deja romper esto. Ya sabéis que está bastante bugueado. Gracias, amigo, rompete. Vale, vamos a ver, ahora sí que sí. Tendremos un ángulo de 27 metros, ¿vale? ¿Dónde llegaría? Justo hacia esta posición. Vale, este sería bastante interesante, también es bastante poco probable que os lo hagan. Pero bueno, para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Que justo desde esta posición os podrían ver, ¿vale? Porque en este caso ellos ven justo esto. Vamos a probar aquí, vamos a pegar un disparo a la pared para que vosotros veáis dónde se pega exactamente ese impacto, ese disparo. Subimos, ya sabéis, momento serpentino, de izquierda a derecha, al hoop. Vale, desde aquí, vamos a ver dónde se quedaría. Nos queremos subir la caja más que perfecto. Aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a ponerlo justo por esta posición. Y ahora sí que sí, vamos hacia allí. Como veis, los impactos serían justo hacia esta posición. Y alguno, mira, ¿veis? Este de hacia arriba, ¿vale? Este sería la altura perfecta hacia la cabeza. Porque como veis, justo sería esta parte. Por desgracia, estoy solo jugando en este sentido. Estoy probando todo esto y no puedo mostrarlo con personas, ¿vale? Pero bueno, este sería el impacto de la cabeza. Aquí iría o habría más impactos de bala, como estáis viendo, ¿vale? Este sería el que empieza a disparar más y tal. Veríamos más impactos por aquí, pero bueno, ahí lo tendríamos, ¿vale? Pasamos a un spot de cámara. En este caso jugaremos con la iluminación. ¿Con cuál? Con esta de aquí. Al en este caso haber tantísima iluminación, pues es más poco probable que en este caso los atacantes lo vean al subir desde las escaleras o al estar por aquí, ¿vale? Cosita, diré que en consola se ve la iluminación mucho más agresiva, mucho más oscura y a la vez mucho más luminosa, ¿vale? Así que eso tenerlo en cuenta, porque la consola va a funcionar mucho mejor. Simplemente sería tirar esta, ahí lo tendríamos. Sería tirar esta cámara lo más abajo posible, ¿vale? En este caso voy a romperla. Sería justo en esta, vale, lo tiré justo en el mismo sitio. La rompemos, sería justo tirarlo detrás, ¿vale? Ahí lo estamos viendo, porque apenas sé cómo estáis viendo, ¿vale? En este caso es un lugar bastante poco común para poner esta cámara. ¿Por qué? Porque en este caso sí, tienes buena información, que sería la de las escaleras. Prácticamente tendrías por sonido la L, ¿vale? Que sería justo esta posición de aquí, pero como veis, apenas se vería, ¿vale? Lo dicho, lo suyo es tirarlo cuanto más pegado a la lámpara mejor, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Pero bueno, en este caso lo he roto yo porque os estoy mostrando todo esto. Pero bueno, si queda un pelín más arriba no pasa nada, ¿vale? Se va a ver exactamente igual. Pero bueno, lo suyo es que se quede pegado a la lamparita, ya sea a la izquierda o a la derecha o por aquí encima, ¿vale? Pero bueno, para que vosotros lo sepáis, tendrías todo el ángulo de la escalera abajo, la escalera principal, que es una posición o una información bastante importante, por si entran por metales. Y como veis, tendríamos la pista, si le metemos en este caso la cámara hacia este lado, que para eso lo he intentado meter hacia este lado, tendríamos la entrada a la bomba de A, la zona de archivos, fuente TC, ¿vale? Y para ir finalizando, otro spot bastante guay, bastante interesante, en este caso bastante chulo, este, mejor dicho, este trick, es el de poner dos escudos en las puertas. ¿Para qué? Para que los atacantes no puedan pasar. Voy a quedar en este caso este de aquí. Por esto he cogido a Goyo porque es el único personaje que tiene dos escudos, ¿vale? Pero bueno, sería poner un escudo justo por aquí y sería poner otro justo en la mitad, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a ponerlo así de primeras. Vamos a ver qué pasa. En este caso diría que está bien puesto, ¿vale? De dentro a fuera sí que puede saltar, o eso creo, ¿vale? Pillando por aquí un pequeño píxel tal y cual. Y de fuera adentro, si lo hemos puesto bien, no deberíamos poder saltar, ¿vale? Como, mira, como habéis visto, por aquí sí que me ha dejado en algún momento. Es bastante complicado que te salga. Mira, de hecho, aquí sí que, ¿veis? Aquí sí que me deja saltar. Eso porque lo hemos puesto bien, ¿vale? Es decir, esto tiene que estar justamente en todo el medio de la puerta, ¿vale? Es bastante complicado saber justo el punto exacto, pero bueno, vamos a intentar a saber. Vale, como vemos desde fuera no está en el medio, ¿vale? O sea, de dentro a fuera sí que parecía que estaba dentro, pero no está justo en el medio.
Tiene que estar justo ahí, porque si no, sí que nos va a dejar saltar. Aunque bueno, mi gente, lo dicho, esto es bastante facilito. Vamos a ver si podemos ponerlo bien. Si no, pues no pasa absolutamente nada. Obviamente no me voy a dejar ponerlo porque tengo este por aquí. Pero bueno, mi gente, espero que os haya gustado estos truquillos, estos tricks, estos spots, ¿vale? Ya sabéis que tenéis todos los canales de los que he ido pillando estos spots o esta idea y tal y cual en la descripción, ¿vale? Lo dicho, sería ponerlo justo en el medio. Sería ir probando a ver dónde está el medio. La verdad es que yo no sé mucho de poner los escudos, sinceramente. Vamos a ver si tiene caso está en el medio. Vale, aquí diría que sí, pero bueno, no, no, porque este ángulo tiene mucha salida. Pero bueno, lo he dicho, sería justo ponerlo en el medio. Y sería bastante complicado para los atacantes saltar por aquí, ¿vale? Tendrán que tener una granada, tendrán que tener explosivos. Así que sí, aquí va a dejar de sobra porque obviamente pues tiene todo esto. Pero bueno, sería justo ponerlo en el medio, ¿vale? Para que no puedan saltar de un lado para otro. Mi gente, lo he dicho, un placer, un buen reto de 4000 likes para más spots de este estilo. Este lo vi por Jake Hinsel 2, que ya sabéis que vamos viendo todas estas reaccionando, que va subiendo todo durante todos los días. Y la verdad que está bastante guay. Vamos a ver si somos capaces, ahí lo tenemos, ¿vale? Este sería bastante complicado de hacer porque tienes que hacerlo de forma perfecta. ¿Cómo es de forma perfecta? Como tenía hecho al principio, ¿vale? No sé si lo he llegado a mostrar, pero bueno, es justo clavarlo en el medio, ¿vale? Es simplemente ir probando o saberte la colocación perfecta de los escudos para ponerlo justo en el medio para que no te deje pasar de un lado al otro. Mi gente, lo he dicho, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!